Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Candyman y The Myth of the Mirror, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Solo quiero decir que una de las principales razones de la salida de Candyman de Turquía fue la gran intolerancia entre él y los productores. Esto sucedió porque Can, como abogado, luchó para que a los actores se les pagara por todas las reposiciones y todas las transmisiones de su serie en el extranjero, no solo por la grabación. A los productores no les gustó porque reduce drásticamente sus ganancias. Por eso no había papel para Can, y se fue a Italia por invitación donde tenía una oferta por Sandokan. El resto es conocido. Quizá deba mencionarse este hecho y el gran motivo de su partida. No es solo eso. Su partida es algo más profundo, algo más doloroso que él mismo se provocó. Nadie puede engañarte jamás, sino el hombre mismo. Este también fue el caso de Can, pero él, como protagonista talentoso, eligió una manera original de despedirse de todo de manera digna. Él mismo sabe si está feliz y satisfecho. Está cansado de todo, necesita un buen pero adecuado descanso natural. Las nuevas ideas que crea y crea son algo que él cree que será cada vez más exitoso y mejor para él, y él sabe mejor si ese es el caso. Eso es muy inteligente para él, si uno no funciona, el otro debe hacerlo. Creo que Can tendrá algunas fallas. Pero no sé cuáles. Desafortunadamente y lamento sospechar que la relación con The Myth fue inventada y empaquetada de manera profesional por los gerentes de los dos actores en cuestión, y eso es, no declarar que Can y The Myth tuvieron un amor asunto por dos años secreto. The Myth ya estaba enamorado de Oguzhan y de hecho su relación condujo al matrimonio. Can se mudó a Italia para continuar con sus planes de alcanzar su carrera en Hollywood. Las razones que tengo descrito anteriormente, parece dar mucha visibilidad a los actores. De hecho, con la mentira han llegado a ser amados por muchos países del mundo. Sin embargo, lo han logrado y repito, lo siento si lo que pienso puede ser verdad. Si así que basta de chismosos de hacernos soñar que un día Can y The Myth se amarán. Me alegro de que Can y Aman haya encontrado excelentes productores y una excelente cooperación en Italia, lo que contribuirá al desarrollo de su carrera. Pero quiero agregar algo. Sé que sabes que la mayor razón de la salida de Can de Turquía fue la intolerancia entre él y los productores. Porque Can exigía que se pagara a los actores por cada repetición y emisión de la serie en el extranjero. Eso no convenía a los productores porque reduce drásticamente sus ganancias, por lo que no le dieron papeles a Can y se fue de Turquía. También sabes que en España se creó un problema cuando una chica del público le preguntó si era real, dijo ven a la otra habitación y te lo mostraré. Vas y fue un anuncio negativo con él. Tal vez eso debería decirse alguna vez. Creo que Can y The Myth estuvieron en una relación durante el rodaje de la serie. No sé si estuvieron ahí después porque solo ellos lo saben. Los gerentes hicieron lo suyo porque no querían que su relación se hiciera pública. ¿Por qué? Probablemente lo sepan de nuevo. Su química y los sentimientos que pusieron frente a nosotros en la serie son asombrosos e hicieron que todo el mundo los amara por eso. Si actuaron, son actores ganadores de un Oscar. Y si tal actuación vino de su amor, lamento que todavía no estén juntos. Porque ese amor solo se puede experimentar una vez en la vida si tienes la suerte de encontrarlo. Por supuesto, Can y The Myth nunca dirán qué sucedió realmente. Soy una actriz rápida, famosa, hermosa, talentosa y generosa. Todo el mundo. Turquía estoy con. Can y Aman Perce. Universidad en Estambul son muy buenos y famosos talentos y actrices. ¿Cuándo? Solo han pasado 24 años, tal vez 25, años él. Estudió durante uno, tal vez dos años. También estudió para abogado. Su carrera como actriz comenzó también. Joven. Solo. 23 años. Con una película. Preguntar en idiomas extranjeros. Candyman sigue siendo siempre fenomenal mundial. Durante 7 años. Incluso ahora ve con buena fortuna. La vida es una prueba en otro mundo, pero debieron apreciarla diferente en su propio país. Errores. Cada uno es un buen actor con una buena pareja con la que ha logrado mucho, y Dios quiera más éxito mutuo como los dos. De ellos día y noche, esa es la cima. Sí, es verdad que Turquía se portó mal con él, pero lo que estoy escuchando últimamente de Italia TV le han hecho alguna. Porque anteriormente respondiste a mis comentarios escritos en mi idioma. Entonces podrías traducir. Es bueno que hable su idioma internacional, pero, ¿por qué debería escribir en él?
escribes en tu idioma y todos aquellos que lean el comentario desde España, Portugal, Arabia Saudí, Italia o cualquier parte del mundo tendrán que traducirlo. Si quieren leer, encontrarán la manera de traducir. Lástima que estoy contigo en ese comentario. Le dijo a la dama que hay una habitación vacía en la parte de atrás para que lo sepa y luego salió. La dama se sorprendió y le preguntó a su pareja qué quería decir con eso y su pareja explicó lo que dijo sobre sex. Están muy decepcionados con él, porque Khan es una persona arrogante y desde que se quedó en Italia es jactancioso. Y algunos comentarios decían que a algunos de sus fans se les paga para ser sus fans y gritando, y no crean que tiene más fanáticos, les pagan para fingir que sus fanáticos se avergüenzan de ellos. A todos les gustaría que, si escribimos en nuestro idioma nativo, respondamos en inglés, que es el idioma oficial en el mundo, como una señal de que ha leído y entendido el comentario. Pero esto muchas veces es difícil de hacer, porque muchos lo hacen. No tienen el traductor de Google, o si tienen la suerte de hacerlo según las circunstancias o el estado de ánimo actual. No significa necesariamente que el idioma nativo de Adele sea el inglés, pero ella lo sabe perfectamente y por eso lo usa. Al igual que hay muchos comentaristas en YouTube cuyo inglés no es su idioma nativo, pero lo usan correctamente, sabiendo que según a su educación, profesión, etc. Tú, Natasha, también debes haberlo notado. Queridos amigos que muestran amor por Khan Yaman y Demet Özdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós.